¿Qué tal, camarada? Saludazos, saludazos. Aquí andamos en una aventurita más de pesca. Por acá pescando de orilla, mis amigos. Aquí andamos grabando a ver si sale video, chavalones. Bienvenidos a su canal Christian Fishing El Nata. Aquí andamos pescando de orilla. En esta ocasión me anda acompañando mi comparón, que también tiene su canal de pesca también. A ver, comparón. Saludos, amigos. Buenas tardes. Aquí andamos en otra aventurita más de pesca. Andamos pescando de orilla. Aquí me hizo la invitación mi compa Nata. Y pues invitándolo a que se suscriba a su canal, Christian Fishing El Nata y Factor Pesca, amigos. No se les olvide, cuando estén viendo el video, suscribirse. Ahí está, mis amigos. Ahí para que se suscriban al canal de mi compa Aarón también, Factor Pesca, Christian Fishing El Nata, mis amigos. Ánimo, aquí vamos a tirar un ratillo. Ahorita venimos de tardeado un ratito. A ver qué se nos da, mis amigos. Saludazos. Pues aquí andamos tirando, mis amigos, en esta tarde. A ver qué se nos da. Aquí pescando de orilla. Para los que me han preguntado qué equipo traigo. Traigo esta varita Falcon. 6.6, medium heavy. Traigo línea trenzada de 50 libras. Fluorocarbono de 40. Y traigo este señuelito. Ahorita estoy tirando con este señuelito. Yo uso clip porque soy muy desesperado. Cada rato cambio de señuelos. Y se me facilita más, pues, estar cambio y cambio. Traigo este carretito Shimano SLX. Ha salido muy bueno el carretito. Y aquí lo que estamos haciendo, pues, es lanzarlo más cerquita de los manglares. Y, pues, esperar a que ataquen, mis amigos. Esperemos prender algo bueno. Saludazos. Aquí vamos a andar un ratito. Por ahí anda mi comparón también ya tirando. El viejón. Ahí para que se suscriban a su canal, Factor Pesca, chavalos. Canal de YouTube y en su página de Facebook también, Aarón. Factor Pesca en su página también, mis amigos. Saludazos. Me salió el primer palo, chavalos. Se sienten las lisas, güey. Yo creo. Mira. Se vino. Espérate. ¿De dónde? Está más o menos. ¿De dónde? Sí. Robalo. Aguanta. Aguanta. ¡Ah! Qué buen robalo, Venga tu madre. Qué buen robalito, Aarón. Oye, qué buen animalón. Con toda la fe, chavalos. Mira nomás. A la bestia. Aarón, mira. Oye, qué animalón en la madre. Ahora sí hay. Mira nomás. Tiene como un agarrado nomás de uno. Este Rosita, mira, salió un matón el Rosita. Miren, mis amigos, el robalito que acaba de salir. Qué bonito, qué chulada, mira. Con este sueñolito, mira. Un Rosita, la verdad no sé qué marca será. Pues no se mira muy que sea de marca, un chinito yo creo de ser. Pero ve qué chulada de robalo nos acaba de dar. ¿Cuánto le calculas, Aarón? Ahí traigo báscula. 2.5. Ahí traigo báscula. La verdad yo soy muy malo para calcular. Mi récord de robalo es de 2.900, pero no.
Pues ahí andaba más o menos, pero no, está un poquito más chico este, yo digo. Vamos a empezarlo a ver qué. Aquí traigo báscula. Una báscula. La vamos a prender. Libras. Kilogramos. ¿Cuánto dejaron? 215, casi 2.5. 215, mis amigos. Ve qué preciosura, róbalo, qué chulada. Ánimo, chavalos. Vénganse a pescar, le vamos a seguir porque donde anda uno, andan varios, dicen. Pues vamos a ver si es cierto. Saludazos. Este señuelito, no sé qué marca será, camarada. Pero vieran que bien nada, vieran que bien trabaja. Este lo compré en un bazar. Ahí lo miré y lo compré. Y nunca lo había usado, ya tenía rato con él. Y como aquí se atora mucho, dije, ah, lo voy a tirar. Si se pierde, pues, no pasa nada. Y ya ven el robalito que nos acaba de dar ahorita. Aarón. Este lo compré con el vato de la entrada, güey. Ey. Nada chilo el señuelito. Miraron. Tira ahí, así. Y deja que la corriente lo meta así, la verdad. Poquito, pero no te vas a atorar ahí en el palo, güey. Ahí donde. Ah, ahí, ándale, ahí. Ahí era, güey. Ahí era. Mira, ahí, pero ahí está el palo, pues. Y la corriente lo mete pues, y se va a atorar, pues, el pedo. En cuanto a la libre. Se vino otro, chavalos. ¿Qué será? ¿Qué será, Aaron? ¿Qué es? Robalo, robalo, robalo. Otro robalito, mis amigos. Bueno, más, está saliendo matón el señuelito. Mira nomás, qué chulada, ¿eh? Mira nomás, mis amigos. Nos acaba de dar otro robalito al señuelito. Ahorita se lo vamos a mostrar, chavalos, miren. Mis amigos. Está violento el señuel. Mira nomás, mis amigos, el señuelito este. Ve nomás, oye. Ve nomás. Mira, Aarón. ¿Cuánto pesará este, Aarón? 1.800. Viene bien comido. Venga, tu máquina me tiró un lodazal en la boca. Ahí está, mis amigos, miren. Otro robalito. Un poquito más chico. Mira nomás qué chulada el señuelito, ¿no? El matón. El matón, el chingado trocito ese. Ya afeminado. Mira nomás. Se enojó y me aventó un tierrero, un lodazal en la boca. Ahí está, mis amigos. Vamos a seguir tirándoles. Porque ahí andan. Ánimo, saludos. Ah.
Aquí está el matón, mis amigos, y miren, ya nos ha dado dos robalitos ahorita en este ratito. Aquí lo que estamos haciendo es lanzar lo más pegado que podamos ahí atinarle cerquita de lo que es el mangle. Toda esta palizada, miren, mis amigos, es un área muy robalera aquí. Veníamos con toda la fe y pues se nos está dando, mis amigos, a seguirle. Checamos la línea, mis amigos, que todo esté bien. El líder. Traigo un nudo FG. Como lo pueden ver, el líder no trae tallones, no trae raspones. El clip, muy importante. Todo bien, como les digo, yo uso clip porque soy muy desesperado. Cada rato cambio de señuelos, cada ratito. Por eso es que uso clip yo. Pero sí está mucho mejor hacer un nudo. Pero como les digo, yo soy muy desesperado, entonces se me facilita más estar cambie y cambie con el clip. Pero ahorita no lo vamos a cambiar. ¿Eh, Aaron? No vamos a cambiar señuelo ahora. Bueno, mis amigos, cambio de punto. Vamos a insistirle un ratito más, queda como una media hora de pesca más o menos. Vamos a cambiar de punto, a ver si siguen dándonos unas capturitas. Aguas con los cocodrilos, Aaron. Comparón tirando. ¿Qué hay, comparón? ¿Qué ha habido, pues? Se fueron los robalos. ¿Se fueron? Pero se acabaste. Ahorita van a salir más. Faltan los pargos todavía. Se vino, mis amigos. Atrapamos algo, agarramos algo, mis amigos. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Es un parguito, chavalos. Se vino un parguito ahora, mis amigos. Un bonito parguito, mis amigos. Mi compa Aaron anda tirando por allá lejos. Yo me quedé aquí en otro puntito. Y ya salió este buen parguito. Salió matón el pink. Parguito fritanguero. Vamos a seguirle, chavalos. Está la corrientita fuerte. La misma técnica, mis amigos, castear lo más pegado posible al mangle, lo más pegado que se pueda a toda la orilla, mucha palizada, muchas ramas,
Aquí la verdad se pierden muchos señuelos, yo he perdido muchos. Pero pues es donde anda el pescado pegadito a todas esas estructuras, a todas las palizadas esas. Vamos a ver si nos traemos alguna piececita más. ¡Se vinieron los jejenes, chavalos! ¡Cómo me gustan estos jejenes a mí! ¡No, tarde! ¡Cómo me gusta que haga jejenes! ¿Qué tal, camarada? Se nos acabó el día de pesca. Por acá anduvimos pescando de orillas, se nos dieron dos robalitos y ese parguito. Esperemos si le guste este video que acabamos de realizar. Ahí para que se suscriban a mi canal, le den like. Cristian Fishing Anata, saludotes mis amigos. Suscríbanse, denle like. Llegaron los jejenes, chavalos. A mi compa Aarón, muchas gracias. Aquí anduvimos pescando de orilla. Ahí para que se suscriban a su canal también, Factor Pesca. Saludos, amigos. Ahí para que se suscriban. Suscripción, compartan, like el video. Saludos, camaradas, suscríbanse. Miren la cámara llena de jejenes. Está... ¿Vieron? Hombre, ah. A la próxima, mis amigos.